columna 13 minutos. Un airado reclamo les hizo el presidente Gustavo Petro a los partidos de izquierda durante la más reciente Asamblea de Colombia Humana. Señaló que el pacto histórico debe convertirse en partido político y debe terminar las divisiones entre los movimientos progresistas. Porque aquí no se trata de participar, aquí se trata de ganar. La Colombia Humana, el partido que fundó el presidente Gustavo Petro, ya dio el primer paso. Decidió unir su personería jurídica al pacto histórico y pidió a las demás colectividades que hagan lo mismo. La decisión se tomó durante una asamblea el fin de semana que tenía como objetivo crear un gran partido de izquierda para las elecciones del 2026. Además, pidió cesar las divisiones. Se nos olvidó la historia de cómo dos líderes tan importantes de la sociedad colombiana que querían continuar y profundizar la revolución en marcha de López Pumarejo, al dividirse, 1946 hizo que el Partido Conservador, en manos de la literatura fascista de Mussolini, Franco y Hitler, subieran al poder. El jefe de Estado reiteró que la unidad es el único camino y pidió a los otros partidos políticos tomar la misma decisión. Sin embargo, aún no hay luz verde. Se trata de una operación altamente compleja desde el punto de vista político y hay que tomarla de una manera meticulosa, paciente, porque es una construcción. Sin embargo, partidos que representan a comunidades afro e indígenas como la Alianza Democrática Amplia y el MAIS no comparten la idea de participar en un gran partido de izquierda. Bajo ninguna circunstancia podemos ser sometidos, obligados a pretender que hoy tengamos que convertirnos en partido único cuando tenemos ideales diferentes. Otras colectividades como el Partido Comunista de Colombia, Soy Porque Somos e Independientes tampoco han tomado una decisión al respecto.